Saludos, hermano. Saludos, manito, ¿cómo tú estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano, bendiciones. Igual para usted, lo primero que yo hago siempre antes de comenzar con mis invitados es darle gracias a Dios por permitirnos estar juntos a través de la pantalla, ya que la pandemia no nos permite compartir personalmente, pero gracias a Dios por este momentito y gracias a usted por tomarse de su tiempo. Gracias a ti, manito, por invitarme a tu programa y bendiciones para ese público tan maravilloso de vernos cada día más, aunque sea por aquí, por esta vía. Correcto, muchas gracias. Esto es, señores, Béisbol Caliente RD con nuestro invitado de honor el día de hoy, Manuel Antonio Aibar, cariñosamente Manny Aibar. Saludos, Manny. Saludos, mi pueblo televidente, mi gente, que allá estamos aquí. ¿Podría decirle al público dónde y cuándo nace Manny Aibar? Claro que sí. Manny Aibar es un moribundo de un campo de Baní llamado El Limonal, donde mi papá, por económico, buscando la mayoría de la familia, tuvo que emigrar de Limonal a Caelas, a Paya, un campo de Baní. Y donde ahí es que comienza ya la trayectoria de Manny Aibar. Ok, perfecto. ¿Podría contarnos a qué edad tuvo Manny Aibar la inquietud de comenzar a jugar béisbol? Claro, claro que sí. Manuel Aibar comienza a gustarle el béisbol, como diría uno, por falta de la gente, como diría nosotros. Mi papá cuidaba una finca donde tenía caballo, vaca, chivo, un señor, y la soledad hizo que Manuel Aibar comenzara a gustarle la pelota. Con mis hermanas y dos vecinos más que teníamos, ahí comenzamos a jugar y a practicar a la edad de 10 años. Correcto. ¿Su primer equipo que lo firma? Los Cardenales de San Luis, en el año 1991. ¿Cómo fue su paso por las menores con los Cardenales de San Luis? Yo estuve en el inicio con los Cardenales de San Luis, firmé como campo corto, señores todos, donde ahí jugué el año 92, una liga que hice Summer League, liga de verano aquí en Santo Domingo. Y de ahí jugué señores todos 92, 93, me hicieron pitcher. Y de ahí comienza la historia de Manuel Aibar. Sí, ese cambio fue lo mejor que pudo ocurrirle a usted en su carrera, porque siendo sobrietón no tuvo la oportunidad, pero ya cuando se hizo pitcher comenzó a escalar en lo que se llama las grandes, para llegar a las grandes ligas. Creo que si no habían visto esos ojos de esos buenos escados que había en ese tiempo, Manuel Aibar no había tenido vida si no hubiera sido pichando. Correcto, entonces ya el 4 de agosto de 1997, Manny Aibar debuta como pitcher. Claro que sí, ahí me estuvo unos 4 años en Liga Menores, y ya en 4 de agosto del 97 hago mi debut en el Chase Stadium de Nueva York. Ese juego, ¿recuerda ese juego? ¿Qué podría contarnos de las, bueno, emociones, de las emociones? Para mí es una cosa maravillosa porque, recuérdate, como dice el adagio, la capital de los dominicanos es Nueva York y Boston. Y yo llegar a Nueva York, donde había tanta gente chequeándome, preguntándome por mi papá y mi mamá, eso fue algo bien para mí, bien bonito. Recuerda su llamado a las grandes ligas. ¿Qué pensó Manny Aibar cuando lo llamaron? Claro, claro, a mí me llamaron el 1 de agosto. Yo estaba en AAA y me llamaron porque estaba metido en un cambio. Cuando esos Maguayas, los Cardenales lo querían y estaban pidiendo unos cuantos jugadores, los Cardenales, para que Cardenales cedieran el jugador a Oakland en el cambio de Maguayas. Y yo estaba involucrado en uno de esos cambios. No se dio y me llamaron el día 2 de agosto para que vaya a Filadelfia, que ahí el equipo estaba, iba a jugar un juego, que jugábamos el día 3, y de ahí se acababa ese juego. Y entonces en la noche volábamos a Nueva York, para entonces yo hacer mi debut el día 4. Y el debut no fue tan malo porque San Luis perdió ese juego 4-2, si mal no recuerdo. Claro, claro, el debut no fue tan mal, pero Tony me pidió ese día, estaba lluvia, había día de lluvia, entonces el bullpen había trabajado muchísimo en los últimos 2 o 3 juegos. Entonces esa fue la razón que el juego se demoró la primera vez por unos 15 minutos. Jugamos un inning, después se paró por alguien ahí. El juego fue un poquito medio complicado
donde yo tuve que permanecer todo ese tiempo. Una, porque ya estaba un poco corto de jugadores, de pitcher, que estaba un poco cansado, y Tony eso me lo explicó después del juego, porque yo no tenía entendiendo eso. ¿Cómo le afecta a un pitcher cuando se detiene un juego por lluvia? Bueno, fíjate, en el caso mío, con la poca experiencia, primera vez que acabo de subirla, ya ahora tú subir a Grandes Ligas con 25 años, eso es, creo que ya eso no es de moda, porque se espera que los muchachos jueguen ahora mismo Grandes Ligas entre 20 y 21 años. Yo subí ya con 25 años a 26. Eso no me afectó mucho, pero cuando tú te pones a pensar que el juego se demora, tienes que volver a salir después que tú estás pichando con un tremendo juego y las cosas te van saliendo mal por X razón, por el terreno. Si tú no te preparas mentalmente, eso te puede afectar un poquito. Esa es una de las anécdotas que cuentan aquí en Cleveland, por la cual dicen algunos peloteros que Cleveland perdió la Serie Mundial porque el juego se detuvo por lluvia y luego cuando reanudaron, Francona vino con el mismo pitcher. Aparentemente eso le afectó al pitcher. Claro, tú sabes que después que tú llevas un ritmo, después que un pitcher abridor lleva un ritmo, pichando, con una concentración, no es igual cuando tú sigues tu ritmo a que tú tengas que pararte para comenzar de nuevo a trabajar con tu mentalidad como tú llevabas el proceso de los bateadores. Eso es algo que los bateadores muchas veces se ajustan a ese sistema y ya los picheos del pitcher no vienen igual como estaban trabajando cuando tú iniciaste el juego. Correcto. Luego de pasar por los Cardenales de San Luis, usted va al equipo Los Rockies de Colorado. ¿Podría contarme en su estadía con Los Rockies alguna anécdota que quiera compartir con nosotros, por favor? Claro, claro que sí. La estadía mía en Los Rockies, ahí me cambian en diciembre del 99. Creo que fue como el 2 o el 13 de diciembre del 99. Paso a Colorado. José Jiménez, no sé si tú lo recuerdas, aquel que tiró unos hires, sí, contra Randy Johnson. Sí. Me pasan a Manuel Aibar, pasan a Rick Cracho, un pitcher americano que tenía San Luis en el bullpen, y pasaron segunda base, un chamito que acaba de subir americano, apellido Borley. Creo que no me recuerdo, era Borley, como Jimmy Borley, creo que era un muchachito joven. Okay. Pasamos por Derek Cao y Jay Beré. Jay Beré. Ok, perfecto. Su estadía en Los Rockies, ¿qué tiempo usted duró con ellos y cómo lo trataron? Fíjate, cuando llego a Colorado Rockies, ahí estaba Buddy Bell, de manager, estaba Nelfi Pérez, que era el selector, mi hermano. Perfecto, Nelfi Pérez. Pedro Julio Atacio, ahí estaba Larry Walker, tantos jugadores, y también ahí estaba mi hermano Julián Tavares. Y en el entrenamiento... Mi compadre, le mandó saludos. Mi hermano, mi respeto, está para allá. Él está aquí en Cleveland, mándele su saludo, que ahorita yo le hago saber. Claro, mi respeto para él, ese es mi hermano, diga que se le quiere, ese es mi hermano. Sí, señor. Prosiga con la historia. Entonces ahí me cambian, faltando 3 días para acabarse el entrenamiento del 2000, me cambian a Cincinnati. Y ahí comienza la historia, ese mismo año. Ese año usted jugó para 3 diferentes equipos. Claro, empecé con Colorado, llegué a Cincinnati y terminé en Florida. Correcto. Su paso por Cincinnati, por favor, descríbanos. No, mi paso por Cincinnati, ahí pensaba que la cosa se iba como a solucionar un poco, porque ahí encontré a mi papá, a quien yo siempre anhelaba verlo pichando, José Rijo. Wow. Que estaba ahí, jugué con Barry Larkin, Ken Griffin, Demetrio John, había muchas personas. Y de ahí me cambian para el Juego de Estrella, para los Miami, para Miami, Florida. Ok. Cuando pasa a los Marlins, el cambio es, obviamente, Ohio a Florida. El clima de Ohio es diferente que el de Florida. Cuando llega a Florida, ¿cómo se ajusta Manny Aibar a ese cambio? Mira, cuando llego a Florida, para mí yo creo que esos fueron uno de los momentos más emocionantes para mí, porque ahí me encuentro con una jala de latinos. Si el equipo tenía 25 jugadores, había 17 latinos. Ahí estaba Antonio Fonseca, que era el cerrador, Luis Castillo era el segunda base, Ale González, el venezolano, era tercero de todo, Mailo era tercera base, el primera base era Derek Lee. Y entonces, o sea, yo hice una cohesión ahí, estaba Jesús Sánchez, estaba yo, estaba Núñez, el cubano, o sea,
me fue muy bien ahí, a nivel de ambiente, con todos mis compañeros. ¿Cómo lo trataron? Muy bien, muy bien. Me dieron la oportunidad, piché mucho ese año. Terminé mi temporada muy bien ahí, porque piché lo suficiente, porque recuerda que empecé en Colorado, ya venía en Cincinnati, que no había pichado mucho, y de ahí me dieron la oportunidad en la segunda mitad del 2000 para pichar mucho. Ok. Luego de los Marlins, usted pasa a los Chicago Cubs. En el 2001, mi último día de entrenamiento del 2001, paso a Chicago Cubs. Nuevo equipo el siguiente año. ¿Me podría describir lo que pasó en Chicago? Claro, claro. Ahí me cambiaron 2 días antes de acabarse el entrenamiento del 2001 para Chicago Cubs. Ahí me encuentro con Sammy Sosa. Ya ahí me encuentro con Julián Tavares, que estaba ahí otra vez. Me encuentro, no sé cuánta gente más, pero el manager era el difunto Bailo, Don Bailo, era. Don Bailo, correcto. Era el manager, Don Bailo. Y el Pichicó también falleció en un accidente aquí en Dominicana. Apellido Acosta, no me recuerdo el primer nombre. Era apellido Acosta, era un mexicano, un chicano, como decimos nosotros. Y tuve un tiempo ahí hasta el Juego de Estrellas. Y de ahí me mandan a Tampa Bay. Por eso la gorra. Por eso tengo la gorra, porque sabía la historia. Pero no me quiero adelantar, poquito a poco. Saludos para Edward Ventura de MLB Deportes 1, que está en la línea. Saludos, Edward. Le manda saludos, Edward. Le dice que usted es muy buen ser humano. Okay, gracias, mi hermano, gracias. Sí, ok. Entonces, ya que usted adelantó, luego usted pasa a Tampa, por eso la gorra, como le dije. Cuando llega a Tampa, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, pensaba que ya la cosa iba a ser diferente cuando llego a Tampa, porque recuerda que yo vivía en Tampa, yo estaba casado con mi primer matrimonio ahí en Tampa, y mi niña vivían ahí. Pensaba que podía ser algo bonito para mí, pero a mí me cambian por Fred Magrí, por el veterano. Cuando llego a Tampa, ellos no tenían cupo en el hotel y me dejan en el hotel por 15 días esperando a ver si podían conseguir un cupo. Al no tener el cupo, ya yo tenía ya casi un mes sin lanzar, voy a AAA con mi mismo sueldo de Grandes Ligas, duré un par de semanas ahí preparándome y al ver que ellos no tenían cupo, entonces hicimos las negociaciones y ellos me pagaron el dinero que me quedaba y entonces yo retorné a la casa. Ok, entonces luego de su travesía por Tampa, usted pasa a los Gigantes de San Francisco. ¿Podría describirme su paso por los Gigantes? Claro, pero ahí yo cojo una pausa. Yo termino en Tampa Bay 2001. No, claro, usted termina, se va a la casa a la siguiente temporada. Firma claro, con los Gigantes. La siguiente temporada me preparo, voy a jugar a la Liga Invierno con el Licey, me va muy bien, y entonces estamos en Venezuela. No me adelante la historia, que vamos para allá. Okay. Vamos a seguir en Grandes Ligas. Gracias, mi amor. Sí, no se preocupe. Tenemos varios liceístas en línea, no se preocupe. Ok. Siga por ahí. Entonces trabajo en la Liga Invierno fuerte, ganamos aquí el Licey, nos vamos a Margarita, a jugar la Serie del Caribe allá. Allá me encuentro con este señor que se llama Ragazo. No sé si tú lo has oído, un mercado que tuvo los Gigantes. Eso es en Venezuela, ¿correcto? Sí, en Venezuela. Correcto. Este Ragazo me dice a mi mami, yo ando detrás de ti. Yo quiero firmarte para los Gigantes. Y andaba con el scout de los Gigantes aquí en ese momento, que era Batata, el apodo de Batata. Ahora lleva un programa de béisbol. Y firmo para los Gigantes de San Francisco. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente jugar para el equipo que juega esa superestrella llamado Barry Bonds? Fíjate, cuando llegué allá, yo siempre soñaba jugar con una estrella como esa. Y ahí estaba uno de los managers que yo admiro mucho en Grandes Ligas, Dusty Baker. Y siempre él me decía a mí, me gustaría que tú jugaras para mí, porque tú siempre estás muy alegre, tú estás muy contento. Y ya Fifi, que era Félix Rodríguez y Tavares, le habían dicho como yo me llevaba. Y me invitó a los entrenamientos, me fue bien. Pero no hice el equipo, yo no tenía cupo. Entonces negociamos un contrato y yo voy a AAA. ¿Sabe que Julián Tavares siempre me ha dicho que ese es? Perdone, compadre, no.
lo voy a decir. Dice que Dusty Baker es su manager favorito en las grandes ligas, me dice Julián. Para mí, en la entrevista que yo he dado, siempre lo para mí lo pongo del principio. Ese me dio mi oportunidad, que yo me merecía, y nunca había pichado con un juego tan emocionante. Pichar en unos playoffs, fue el único playoff que pude participar, y él me dio la oportunidad. Para mí, mi respeto desde aquí, para Dusty Baker. Luego, de la organización Los Gigantes de San Francisco, usted pasa a los Mets de Nueva York. Antes de llegar a los Mets de Nueva York, yo llegué, terminé con Los Gigantes en el 2002. No pudimos entrar al acuerdo de salario porque el abogado se metió ahí, algo pasado. Yo firmé con Arizona en el 2003. Okay. Fui al entrenamiento con ellos, no me gustó, pedí release y vuelvo a Los Gigantes. En el 2003 yo vuelvo a Los Gigantes y me ajusto con Felipe Aló y juego Grandes Ligas otra vez en el 2003 con Los Gigantes. Wow, correcto. Felipe Aló, la leyenda. Sí. ¿Podría contarme la emoción que se siente jugar para don Felipe Aló? Oye, jugar para Felipe Aló es como tú por lo menos decir en Estados Unidos que todo el sueño de todo el mundo jugar en Estados Unidos con los Yankees, con Boston. Y tú jugar para Felipe, que él sea que te manille, una de las leyendas dominicanas, sin desestimar lo demás, una leyenda como esa, dentro y fuera del terreno, es algo impresionante que tú puedes aprender y vivirlo cada día. ¿Cómo le fue en esa temporada? Me fue bien con Felipe. Pues recuérdate que los Gigantes ya venían del 2002 perder la serie mundial, ¿sabes? Que la perdimos contra Anaheim. Felipe llegó en el 2003, ahí mismo, recién, y ellos todavía tenían ganas de ganar, estaban reestructurando el equipo, siempre estaban haciendo movimiento del equipo. Y ahí, como contuve con Felipe, no duré un mes y medio, casi dos meses. Con Felipe, me pusieron en waiver, entonces de ahí no quise irme a waiver, duré en la casa como dos meses y medio. Eso fue el 2003, y me voy a la casa hasta que llegue el 2004, y ese es un nuevo paso. Después que llegue el 2004. Entonces ahí es que firma con los Mets de Nueva York. No, el 2004 yo me quedo aquí en casa. El 2004 tuve que andar rápido. El 2004 me fui a Taiwán. De Taiwán duré un tiempo allá, no me gustó el ambiente. Vine aquí, firmo con los Orioles, contrato de Liga Menores, pero ellos no tienen visa de trabajo. Entonces negociamos y yo me fui a México. Y ahí toda mi temporada la terminé en México en el 2004. Sí. Usted jugó en Chihuahua, en México. Ya, claro. Primero jugué en Puebla y después en Chihuahua. Dice, el equipo llamado Dorados de Chihuahua. Los Dorados de Chihuahua, ese fue mi último equipo. Primero jugué en Puebla, en los Pericos de Puebla. Ok. ¿Podría contarle al público que se está conectando con nosotros su travesía por el béisbol mexicano? Claro, claro. Es una experiencia que hay que vivirla. Hay que aprenderla. Lo que pasa es que muchas veces van jugadores de aquí con experiencia en Grandes Ligas y quieren jugar allá y querer jugar el béisbol diferente a como ellos lo juegan. Yo en la Liga de México nunca tuve problemas. Yo fui, me adapté. Como que yo era muchachito, yo cogía mi guagua, mi bus. Cogía mi bus de 4 horas, 5 horas. Teniendo yo vuelo con la organización, me gustaba irme con los muchachos para aprender. Y me fue muy bien. Aprendí mucho de ellos y respeto para los mexicanos allá también. Ok, volviendo a las Grandes Ligas, ¿estuvo usted presente en el no-hit de José Jiménez? Claro, claro, si yo, José Jiménez, tú hablame de José Jiménez a mí, hablame de mi hermano. José Jiménez y yo tenemos cosas vividas que no se pueden contar. Yo ahí en ese momento, yo era el que le pasaba el agua y el café a José. Descríbame, ¿qué usted sintió? ¿Cómo estaba la adrenalina en ese instante cuando iba picheo tras picheo? Porque debe ser algo súper interesante. Mira, me entrañé. Ese día estamos en Arizona y él no se sentía muy bien. Y a él le tocaba abrir, porque yo estaba, ya ahí me tenían en el bullpen, o sea, relevando, relevo largo y abriendo juego donde necesario. Y él no se sentía como muy bien, llegó al play sin ánimo. Yo no tengo como mucho ánimo hoy para pichar, digo, tiene que pichar. Y empezó su juego y de ahí fue la historia. Cuando Eric Davis hizo la jugada, aquella jugada famosa, tú dices, que se tiró de cabeza a capturar la línea de right center field, que de ahí se lastimó el hombro. Ahí fue cuando yo le dije al muchacho en el bullpen, ya, él va a tirar su no-hit. Y cuando después viene el otro, dio rolling, acción,
que Rentería paró la bola y tiró el sobretodo, ahí comenzamos a celebrar. Wow, increíble, ¿eh? Pero eso estaba para él. Sí, eso le tocó a él, porque cuatro días más luego, después de eso, vuelve y se enfrenta con el mismo pitch y le tira una hazaña de un juego, de un solo hit, y le gana también el juego para Randy Johnson. Señor, eso fue increíble. Claro, eso fue claro. Increíble. Preguntan por aquí, ¿es Mark McGuire tan buena gente como se nota? Claro, ese es un niño. McGuire es un niño de béisbol. McGuire es un niño grande de béisbol. De esos grandes talentos que están ahí, creo que McGuire es el niño grande de béisbol. Es tan grande que dio muchos palos frente a Sammy Sosa. Claro, ese 98 y 99 lo vivimos, se gozó. Y yo creo que para mí, lo que fueron 98 y 99, vamos a poner el 2000 ahí, fueron los tres años de la época del béisbol, esa competencia que había, donde había un dominicano compitiendo por eso. Y usted sabe que usted tiene una historia envidiable. Usted jugó con Sammy Sosa y jugó al lado de Maguire. Jugó para el equipo de Barry Bonds. No todo el mundo se da ese lujo. Yo jugué con 5 o 6 de las estrellas que tú puedes decir que están alumbrando en Grandes Ligas. Hoy en día yo jugué porque yo empecé con Mark McGuire, fui con Sammy Sosa, jugué con Barry Bonds, tuve la oportunidad de jugar con Ken Griffey Jr. y también jugué con el mentor de los pitchers dominicanos, mi hermano Pedrito Martínez, Pedro el Grande Martínez. Correcto, ese sí es grande. Saludos, sí, para Pedro. Mi respeto para Pedro, él es su familia. ¿Podría usted comparar la personalidad de Barry Bonds y McGuire? Bueno, ellos son dos personas diferentes, ¿tú me entiendes? Como dice uno era negro, que uno es negro y el otro es blanco. Pero McGuire, para mí, yo creo que es más humilde que Barry Bonds. Barry Bonds es una persona que te va a estar buscando al lado. Barry Bonds es Barry Bonds, él es él. Pero McGuire no es ese tipo de persona, porque en el tiempo que yo conviví con McGuire, no tenía la experiencia un poco de Grandes Ligas, como cuando jugué con Barry Bonds. Y McGuire era un niño grande, porque con él yo vivía relajando ahí. Yo llegué a batear con el bate McGuire, bateando práctica, cogía la guantilla de él. Y eso no era nada para él. Pero con Barry Bonds nunca tuve esa oportunidad de usar esa confianza. Según se dice, en el locker de Barry Bonds había un mueble grande solo para él y nadie podía estar a los alrededores. Claro, claro que sí. Él tuvo ahí, él tenía un locker grandísimo, de esos sillones que se tiraban para atrás. Tenía una televisión grandísima para él sentarse en su televisión, concentrarse. Nadie podía hablar al lado de él, que esas son cosas que no debe de pasar, porque cuando tú estás en eso, son 25 jugadores, entonces tú no eres los 25 tú solo. ¿Me entiendes? Esas son cosas que no creo que vuelva a pasar más en el béisbol. Pero hubo una persona, no sé si usted sabe la historia, una sola persona que se le sentó en ese sillón a Barry Bonds, se sentó y subió los pies y Barry Bonds no le dijo nada. Cuando lo miró, se puso la mano en la cabeza, volteó y siguió caminando. Yo sé de dos personas que jugaban muy bien con él, que él tenía una confianza enorme, que era mi compadrito Tavares, Félix Rodríguez, y Julián, este muchacho, Iván Hernández. De los latinos, yo te puedo decir que más confianza tenían de hablar y relajar con él, eran esas tres personas. La experiencia que tuvo usted para jugar en sus inicios con Leo Sabino, ¿puede describirla? Claro, claro que sí, mi hermano. Jugar con Sammy es algo que cualquier norteamericano que no tuvo esa oportunidad de jugar con Sammy Sosa, esa estrella de hoy en día del béisbol, y quien tarde o temprano va a tener que reconocerlo por la persona que es. Estamos esperando que hasta Dios abra la puerta y los caminos. Nada más no tanto para él, sino para Maguaya, Oye Clemen, Barribón, y esas otras personas, Manuel Ramírez, Ale, esas personas que están por ahí, van, yo sé que ellos van a tener que tocar la puerta y papá Dios se lo va a conceder. Sammy es una bella persona, no tengo nada que hablar de Sammy porque se portó muy bien con los latinos y los novatos venían subiendo en el tiempo que él tuvo ahí en Chicago. Le agradezco la descripción que nos da de Sammy, pero la pregunta fue, Leo Sabino, ¿qué se siente jugar para él? Mi hermano Sabino es un anhelo, jugar con Sabino, ese es mi hermano. Ese es cuando yo llegué en el 91, diciendo la practicada poquito atrás de un compañero que tenemos ahí. Eso es un hombre, un amor, ese Sabino es un amor.
Oíste, Sabino, yo un amor en lo que estuvimos ahí. ¿Me podría describir qué se siente jugar con Julián Tavares? Él, su mentor, si tú ves, el que tiene un mentor en un equipo es tener a Julián Tavares, mi compañero en un equipo. En lo que pude compartir con él, que estuvimos juntos, él y yo estuvimos juntos en Colorado, estuvimos juntos en Chicago. Cuando yo llegué a San Francisco ya iba saliendo, pero eso es un gran amor. Después compartí con él en Serie del Caribe, y es tremendo compañero, tremendo ser humano, y mi respeto, siempre va a estar ahí. ¿Se enfrentó Manny Aibar alguna vez a Julián Tavares en el béisbol dominicano? Claro, claro. Yo tuve preguntas por Manuel Aibar aquí y tuve casi de frente todos los pinches competidores y buenos. Para esa época mía, yo lo tuve de frente. Entonces, si hubiera sido ahora, tal vez las cosas me hicieron diferente, pero para ese tiempo tuve que ruir muchos huesos duros, enfrentarme con Tavares, enfrentarme con el Cuchillo Hernández, Santiago también, Cuchillo Fernández, esos eran huesos difíciles de ruir. José Lima. José Lima. Pues, el Mambo, mi hermano, papá Dios me lo tenga en la gloria. Correcto. Pero yo sé perfectamente quién es Manny Aibar, porque yo tengo algo que no puedo decirlo porque lo estoy entrevistando, ¿usted me entiende? No puedo. Yo sé perfectamente quién es Manny Aibar. Y mucho mejor es nuestro béisbol, ¿entiende? Claro, pero, claro, claro. Sí, 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 sí. La trayectoria la tienen los muchachos. Entonces, ¿podría describirle a nuestros seguidores, ya que nos fuimos al béisbol dominicano, qué se siente un juego final, Licey y las Águilas Cibaeñas? Bueno, ¿qué yo te puedo decir? Que sin, ¿cómo te digo? Sin empacar los demás equipos, sin humillar a nadie, a los demás jugadores que están jugando hoy en día, ya como un mes jugador retirado. Eso es como una serie de votos y Yankees. Si el que juega el béisbol de aquí de Dominicana, de la Liga de Invierno, no va a una final o no, y si el jugador no juega en una final de Águila Licey, murió ciego. Eso es como los Yankees-Boston. Es una serie de Yankees-Boston. Águila Licey es una serie de Yankees-Boston. Porque ya tú sabes que por la fanaticada, los jugadores, que se pone la cosa como más competente. No estoy discriminando los demás equipos, sino la competencia que hay. ¿Cómo ve el desarrollo de su hijo? Que tengo entendido que juega por la Liga de Oriente. ¿Cómo ve el desarrollo usted de él, por su experiencia de usted? No, fíjate, el muchacho está jugando, ahora 26 años. Él, tú sabes que viene, lo dejaron gente libre, la gente de los Yankees. Y desde ahí entonces fue que logramos conectarnos para allá para Japón. El muchacho todavía estamos esperando, porque son 26 añitos que tiene, y en lo que ha estado por allá se ha hecho sentir con su bate. Estamos logrando que alcance un nivel más alto donde él está jugando, para que pueda permanecer aquí en el draft, para así tener la oportunidad que todo el mundo lo vea jugando en la Liga de Invierno. Entonces quiere decir que él está haciendo el trabajo. Claro, claro. Él es, y que se mete ahí en la página y busca Rafael Polo Peña, se va a ver qué sentir del bate de él. Van a chequear los números. Los números hablan por sí solos. Y van a ver qué sentir. Ahorita usted dijo una palabra que yo quería a mi forma arreglarla. Cuando usted dijo que usted ha jugado con 5 estrellas. En mi caso, yo pienso que ellos son súper estrellas porque se destacaron. Porque el béisbol de Grandes Ligas es uno solo. Y para mí, usted es una estrella. El simple hecho de usted llegar a Grandes Ligas y jugar en Grandes Ligas varios años, como lo hizo usted, merece llamarle estrella. Representa a la República Dominicana y nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias, gracias, mi hermano, gracias. No, tú sabes que le ha dicho estrella para mí, es los logros que llegaron a alcanzar esa persona. Los logros que llegaron a alcanzar esa persona, los humildes que son esas personas, dentro y fuera del juego. O sea, que ese respeto hay que darse. Y el que no sabe, hay muchas fanaticadas que a veces no saben y critican el por qué a veces un jugador se retira del escenario y ellos no saben el motivo. Tienen que respetarle eso y comunicarse y aprender un poquito más para poder llegar y poder hablar de esa persona, qué hicieron y qué no hicieron. No saben los horarios estrictos que ustedes tienen que llevar, la disciplina que ustedes tienen que llevar
desde que están en pequeñas ligas hasta que suben arriba, el fanático no sabe, correcto, como usted lo dijo. ¿Podría usted describir a nuestro televidente un poquito de ese proceso para que ellos entiendan, ya que usted trató de explicarlo, para que ellos entiendan lo duro que es para ustedes mantenerse jugando béisbol y representar su país en el nivel más alto que es las Grandes Ligas? Claro, claro que sí. Fíjate, el béisbol de cuando yo jugué, el béisbol que yo jugué de los 90 hasta el 2005, por ahí, es diferente al de hoy. Ese béisbol que yo jugué en ese entonces, yo tenía que coger un bus, con la mano yo, el equipo donde yo estaba, a veces viajábamos 7 horas, 8 horas, 5 horas en un bus. O sea, en bus como una guagua, para algunos que no entiendan por aquí, cogiendo eso. Pero hoy en día no. Ya el muchacho de hoy en día tiene la oportunidad de desarrollarse más rápido. Porque ahora mismo los muchachos, todos los viajes te lo hacen en avión. Hay viajes ahora mismo de media hora en avión, que para el tiempo de nosotros no podíamos hacer. Por eso que tú ves que ahora hay un jugador que tú lo ves más rápido en la actualidad y en las redes, que está en Grandes Ligas, y la gente lo conoce más que lo del tiempo de nosotros. Porque ahora se camina más rápido por el sistema que hay de hoy en día. ¿Quién y por cuánto firmaron a Manny Aibar? Yo firmo en el año 1991 por $1,500 para los Cardenales de San Luis, como siempre. Por eso le quiero decir, ya que usted estaba mencionando a los muchachos jóvenes, hoy en día le dan millones y millones, como usted dijo, para usted fue difícil, pero para mí el béisbol de antes comparado con el de ahora era más béisbol. Claro, porque en ese tiempo de antes no se le daba tanto dinero como ahora. Y tú tenías que aprender. Porque para ese tiempo no había un teacher que te enseñara, una profesora te enseñaba a hablar inglés. Tú tenías que aprender y hacer tu propio esfuerzo. Pero ahora en día no. Hoy en día hay muchachos que de antes está firmado, ya le ponían un profesor de inglés. Y ya cuando va a la academia, caso que las cosas están avanzadas, ya cuando va a la academia le enseñan sistemas nuevos. Y él va aprendiendo. Cuando llega ya a Estados Unidos, tiene nuevas ideas. Ya tiene un paso más adelante, diferente a lo de nosotros. Y por eso que ya tú ves que los muchachos de hoy en día, algunos, cuando llegan ahí, que ya tienen X dinero por bono que le dan, se le importa jugar o no jugar, porque lo llevan todo en la mano. En sus tiempos, si mal no recuerdo, creo que cuando ustedes llegaban aquí, no sabían el idioma, era uno, y tenían que irse a una casa de familia con gente que ustedes no conocían. Claro, eso se llamaba el home family. Uno, cuando llegaban allá, por el poco dinero que te iban a pagar para donde tú ibas, les pagaban a uno como $180, $200 en aquel tiempo. Y te quitaban el impuesto, te llevaban $120. Muchas veces había muchos que le llevaban $80. Buscaban una familia de esos viejos que le gustaban ir al parque, y uno le daba ticket y tú hacías tu gasto. A mí no me tocó, porque por ese tiempo el equipo de San Luis no tenía esa trayectoria. Pero sí me tocó ver más amigos que jugaron. Primero, en ese caso lo hacían la gente de los Mets. En ese tiempo lo hacían la gente de Colorado Rocky. Lo hicieron la gente de Tesa. O sea, lo hacían varios equipos en ese tiempo. Cleveland lo hacía también. Creo que sí. ¿Sabes? Después Tabara me contó que sí. Cleveland lo hacía también. Sí, Julián sigue visitando a esa gente todavía. Oh, qué bueno, qué bueno. Ahí te digo la humildad que hay. Pues, es un hombre que sigue siendo de fe del corazón. Todavía él va y lo visita a esos viejitos. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, no quiero que se me pase esta pregunta. Dice nuestro hermano Edward Ventura de MLB Deportes 1, que si usted recuerda el tulilazo. Claro, yo lo recuerdo ahora mismo vivido. O sea, creo que el liceísta no vas a recordar. Liceísta por ganador y el aguilucho por haber perdido ese juego. Yo creo que ese va a ser el juego más memorante que se puede recordar en toda la historia. Perdone los aguiluchos, no fue mi culpa. Es solamente una pregunta. Perdone. Manny, ¿sigue activo en el béisbol, trabajando para alguna organización de las Grandes Ligas? No, yo trabajé 6 años con los Mets de Nueva York. Y de ahí ya me sentí un poquito, estaba un poco cansado. Entonces regresé a la casa. Tengo un proyecto, un programa de crear con Piche. Y me ha quedado aquí en la casa ese entonces, ya desde el 15, el 2015, yo estoy aquí en la casa ya, trabajando aquí en la casa. ¿Tiene varios muchachos?
Sí, claro, vivo trabajando, desarrollando muchachos, a ver si logramos que vayan aprendiendo algo ahí, para ver si podemos conectarlos, llevarlos a un equipo de grandes ligas. Eso sería muy bueno y es un honor para ellos que alguien con experiencia a su nivel sea su entrenador. Claro, claro, los muchachos son muy obedientes. Hasta ahora no nos ha ido mal, todos los años vamos sumando. Que es lo que queremos llevar hoy en día. Y enseñándoles muchas cositas para que cuando ellos den su paso profesional, que va a ser primero, que las cosas las vayan hallando un poquito más adelantado. Si a Manny se le presentara la oportunidad de ser parte de los Tigres del Licey como coach o en cualquier tipo de trabajo, cualquier nivel que ellos le ofrezcan, ¿lo haría? Mira, el Licey fue mi primer equipo. No tengo ninguna inquietud ni de decir que no. Siempre estoy disponible en cualquier error que me quieran contratar. Sigo siendo liceísta y es una cosa que yo recibí una cuarta oferta el año pasado. Recibió fuerte, tengo años, un amigo cercano se acercó a mí y me dijo que si estaba interesado en trabajar en otro equipo que no sea Licey. Entonces yo le dije a él que no me gustaría ir, porque recuérdate que la liga de invierno aquí, ahora mismo se está, como te digo, si tú no eres de ese equipo, tú no perteneces a más nadie. Entonces, no quiero ir a otro equipo que no sea Licey, porque cuando voy a estar ahí a ese lado, van a creer que no soy parte de ese equipo. Entonces, por eso que tú ves que cada mundo está en su lado de su equipo. Si tú eres liceísta, está en el Licey. Y yo viví en el Licey mucho tiempo y vi compañeros míos diciendo, no, que fulanito viene de otro equipo, que a veces hay que tener cuidado para hablar cosas semejantes. Entonces, yo aprendí de eso. Por eso que creo que no doy un paso que no sea de mi equipo el Licey. Eso es muy bien. ¿Recuerda usted alguna anécdota ya entrando en tema fuerte? Porque tengo fanáticos de los dos equipos que están por ahí. Un juego entre Licey y las Águilas Cibaeñas, que usted recuerde que usted tuvo que apretarse los pantalones y tirar duro por el equipo azul. Mira, casi todos los juegos que yo enfrenté con las Águilas siempre eran juegos que eran competentes. Entonces, esa pregunta me la hicieron una vez, me dijeron que si era que a mí me guardaban para ese día. Pero es que en aquel tiempo los Cardenales mandaron a picharme a mí. Mandaban que yo pichara cada 7 días. Entonces, casi mayormente, si tú te pones a jugar, hay 5 equipos en la liga de aquí, y un día libre, siempre si tú le pichas a un equipo, cuando a la próxima salida, pichando en esos días que yo pichaba, te va a tocar casi el mismo equipo. Y siempre, mayormente, como yo al principio de mi carrera, nada más pichaba en el estadio Quiqueya, siempre los juegos que me tocaban, siempre era o Escogido o Águila, o Escogido o Águila. Y por eso fue que yo le repetí mucho a las Águilas, muchos juegos a Águila y Escogido. ¿Enfrentó Manny Aibar pichando por el Licey a Julián Tavares pichando por las Águilas? Claro, claro. Recuerdo, me enfrenté con Julián una, dos o tres veces, me reencontré en la regular y en los playoffs. Con todos esos pichos buenos de las Águilas, yo me enfrenté. Julián Tavares le pichó un juego al Licey una vez y recuerdo que tuvieron que buscarle 9 guardias para que lo llevaran al 9. En el estadio Quiqueya. Claro, claro, claro. Claro que sí. ¿Sabía usted que para mí, Julián Tavares estaba aquí en Cleveland y me decía, compa, nos vemos mañana, que voy a pichar? Y Julián compraba un vuelo y se iba a picharle al Licey. Claro, sí, varias veces nosotros, hubo una serie, si mal no recuerdo, del 98 o 99, ya la temporada empieza aquí en 98, termina en el 99. Y en esos playoffs, hablamos Julián Tavares, yo creo que un día antes, 2 días, y él tuvo que venir a pichar aquí, cogió un vuelo, venía y pichaba, y a los 2 días, al próximo día, se iba otra vez a Estados Unidos. ¿Es Manny Aibar liceísta de corazón? Claro, claro, yo siempre he sido liceísta, nunca tuve otro equipo, mi sueño. Porque desde que fui chiquitico, como decía el adagio, mi papá, cuando fui en el camino, yo veía que era liceísta, y ese fue mi camino todo el tiempo que seguí. Y me quedé ahí. Pero qué extraño, que hay muchos jugadores que pertenecen y pertenecieron a las Águilas Cibaeñas y son liceístas de corazón. Claro, igual que jugadores del Licey, que son, juegan con Licey, pertenecen al Escogido, jugadores del Escogido que jugaron con las Águilas, y esas son cosas que pasan.
En el caso mío, cuando yo firmo con los legales, Robertico Díaz trabajaba para el ICEI, en ese entonces, el ECAO, Robertico Díaz. Y ahí es que donde él, inmediatamente yo firmo, me dice a mí, tú vas a pertenecer al ICEI, que te voy a llevar para allá. Me recuerdo que cuando me llegaba mi primer sobrecito, que fueron de 75 pesos, un sobre amarillo, de la reserva del ICEI, yo duré mucho tiempo con ese sobre en la cartera, enseñar a la gente que yo pertenecía a la reserva. ¿Por qué lo conservó? ¿Por qué conservó el sobre? Porque bueno, que para ese tiempo tú decís que tú jugabas en el Licey un sobre amarillo y decías reserva, tira el Licey. Eso era una cosa muy grande. Ya uno como pelotero, un carnecito, yo lo sacaba y yo a veces lo sacaba y decía, muchacho, yo soy de la reserva, mira, tú no estás mirando. Yo quiero que usted, por favor, me describa qué se siente jugar para el glorioso equipo Los Tigres del Licey. Mira, el paso por el Licey y jugar por el Licey es un ambiente muy bonito. Lo que pasa es que tal vez, yo digo esta entrevista hoy, llegan muchachos nuevos que ya están ahí y van a decir que la cosa no fue como yo diría. Pero es que, perdone, es que los tiempos son diferentes, perdón la interrupción, los tiempos son diferentes, prosigue. Claro, mi hermano, claro. O sea, los tiempos son diferentes, pero para los tiempos que yo viví ahí en el Licey, mi tiempo, yo llegué en el 95, siendo yo un chamito, un muchachito. Y yo me adapté al sistema y yo encontré unos caballos. Si yo te digo la gente que yo encontré hoy en día ahí al Licey, tú dices, no, mano. Y ese sistema era muy bonito. Ya hoy en día la cosa es diferente, porque ya los muchachos están con la métoda del dinero, que no tienen también la misma educación que tenían. El que quiere ir a jugar pelota, ponen las cosas más difíciles. Pero yo le aseguro a todos los muchachos que tengan la oportunidad de jugar en su equipo, nada más en el Licey, que pertenezca al Licey, a las Águilas, al Escogido, a las Estrellas, a los Toros, a los Gigantes, que si usted dijo el sí, que vaya a jugar y que respete ese nombre que usted lleva ahí y que respete a la fanaticada. Esa chaqueta pesa. Esa chaqueta azul pesa. Claro, claro, claro. Es como te diría ahorita, cuando tú te pones una camiseta azul y una camiseta de las Águilas, los fanáticos en la calle te dicen, ¿qué tú sabes? ¿Tú sabes lo que tienes puesto? ¿Tú sabes lo que tienes puesto? Hay que ser caballo. Recuerda usted... Tony Cabeza Fernández, un tremendo liceísta. Hey, Dios tiene que tenerle a él un lugar en especial en el cielo, porque tuve la oportunidad de jugar con Tony en el Seol. Después de ahí que salió del Seol, tuve oportunidad de pichar en muchas series final, donde él, yo pichando, era mi mentor, me llamaba. Él jugando primera base, que ya los últimos años de su carrera estaba jugando primera base ahí con el Licey. Y fue un buen mentor, estando yo pichando ahí, aprendí mucho de él. Que papá Dios le tenga un lugar especial en el cielo y su familia, que sé que tienen que adaptarse a esa pérdida tan grande, pero sabemos que se fue conforme porque él se fue de un modo muy bonito, muy precioso, que fue, se fue respetando la palabra de Dios. Mi respeto para Tony, donde quiera que esté. Señores, Aibar dijo que la chaqueta de las Águilas también pesa. Ellos, los fanáticos están preguntando, usted lo dijo, las dos chaquetas pesan. No se sientan mal, aquí no se está discriminando, por favor. Un saludo en San Cristóbal a Eury y Juan Luis Rosario, Eduard Ventura, MLB Deporte, Stephanie Rosario, que están en sintonía. Gracias a todos. Manny, entrando otra vez, otra pregunta. ¿Recuerda si alguna vez usted jugó, creo que sí, con Henry Rodríguez? Sí, pero jugar con el Matatán Azul es algo muy bonito. El Matatán Azul, ese número 40, vale. Henry Rodríguez también fue un mentor mío, mi compañero, jugamos mucho. Tengo ahora varios tiempos que no lo veo. Pero Henry fue una tremenda persona, buen compañero, buen ser humano también, ¿me entiendes? Y hay que darle su respeto. Lo que pasa es que, como te diría, nosotros los dominicanos, digo yo el dominicano porque este es el país de nosotros, siempre nos gusta hacerle el galardón a la persona después que muere. Y yo soy de la persona que si tú me vas a llevarme un ramo de flores, después que yo morí, no, hombre, tráeme una bolleta de agua ahora que yo la vea. Dame lo que yo me respeto y lo que yo me merezco en vida para yo poderlo ver. No esperes que yo me muera. Saludos a New Jersey, a mi sobrino Christopher Rosario, su madre Reina Andújar. Tenemos gente de todas partes, man. Y si no lo saludo, soy hombre. No sirvo. Bueno,
Usted sabe cómo es esto y estamos hablando, como le dije, usted le dio su respeto a las Águilas. Aquí no se está diciendo solamente que es el Licey. Las Águilas tienen sus peloteros de renombre que tenemos todo que respetarlo. Pero en este caso estoy entrevistando, para mí, una estrella del Licey, el cual nos brindó muchas emociones y la recuerdo como ahora. Pregunta, Manny, ¿representó María Ibar la República Dominicana? Ya no se trata del Licey, la República Dominicana, ¿en cuántas series del Caribe? Fíjate, mi primera serie del Caribe, yo representé la serie del Caribe de 5 años y por casualidad iba a representar un año, pero entonces ahí me pararon los Colorado Rockies, creo que fue que me pararon. Rocky. Sí, y nada más pude representar, como quien dice, a mi equipo. Los 5 años que fui como jugador fue a mi equipo. Esa pregunta me la han hecho varias personas, que si yo en ese tiempo rechacé cualquier invitación de otro equipo. Y le dije que no, porque tú te ponías a buscar. Y para ese tiempo además era Águila Licey, no, claro. Águila Licey, y después de 2 o 3 años, tú sabes cómo era, volví al Escogido. Y nada más me tocó representar a los Tigres del Licey. ¿Cuántos anillos tienes? Yo 3 anillos de Serie del Caribe de aquí, ganamos con Licey. Yo gané 3 series del Caribe con Licey, 3 campeonatos, 6 campeonatos gané con Licey aquí. Pregunta un fanático por ahí, ¿por qué dejó el campo corto? Creo que si hubiera estado en el campo corto, tú no me hubieras tenido aquí, no hubieras estado mirándome aquí. Julián era campo corto, sí, Julián. No había power. Julián me dijo a mí, Julián nos cuenta que José Lima le dijo a él, muchacho, suelte ese bate y ponte a tirar pelota, que tú no vas a comer. Sí. Oiga, Oliva era un caballo. El difunto es, mira, era un caballo. José Lima era un caballo. Un día le digo yo a él, Lima, tú sabes que yo batía 300. Me dice, tú bateaste 300 en 3 años. De 100 todos los años. Dice Eduardo Ventura de MM Deporte que la bola no encontraba el bate. Yo tenía problemas. ¿Sabes que cuando yo firmé? Yo tenía mucha habilidad, pero yo no corría. Lo que pasa es que pasa el tiempo, yo te vendía, yo te hacía mucho bulto en el sol, entonces me firmaron a mí como una persona que podía desarrollar, después de coger la fuerza, la pierna para correr. Y fue lo contrario, yo creo que cada vez que corría lo que cogía fuerza era el brazo. Mire, le pasó igual que Julián. Le pasó lo mismo que Julián. Julián me cuenta lo mismo, pero usted imitó a José Lima tal y como era él. José Lima le decía que tú eres muy flaco, tú no tienes fuerza, ponte a tirar, que tú tiras duro. Sí. Entonces, Lima le decía, cada vez que vaya a batear, te voy a ponchar. Y Julián vio que era verdad, que cada vez que Lima le pinchaba, lo ponchaba, y le dijo, bueno, pues está bien, voy a tirar pelota. Porque si se quedaba igual que usted en el campo corto, nadie lo iba a estar entrevistando hoy en día. No iba a conocer, nadie lo iba a conocer a nosotros. Si nos habíamos quedado en el cielo. Bueno, Manny, su tiempo yo sé que es muy valioso. Quiero decirle que Dios le bendiga. Una historia muy bonita. Para mí, usted es una estrella, porque el simple hecho de llegar a las grandes ligas, representar nuestra bandera de la forma tan digna y tan bonita que cada uno de ustedes lo hacen, merece llamarle estrella. Hay estrella, hay superestrella. Porque no hay más grande liga, es una sola. Entonces yo de mi parte, Béisbol Caliente RD, quiero darle la gracia, decirle que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Y que usted, por favor, me le envíe un mensaje a los que nos están mirando y a los que van a ver esta entrevista, que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente RD, que por favor nos sigan en Instagram como Béisbol Caliente RD. Eduardo Ventura se volvió loco, está regalando dinero. MLB Deportes 1 en Instagram, MLB Deportes en YouTube. Eduardo está regalando $150 a los que se suscriban, nos sigan, busquen 3 personas más y que hagan esa cadena, que nos sigan en Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram, en todas partes. Ahora le cedo la palabra a usted y envíele un mensaje a nuestro fanático, por favor. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Te doy, primero te voy a dar las gracias, papá Dios, por permitirnos estar aquí en esta entrevista. Y luego le doy las gracias a mi fanaticada, que por tanto tiempo me soportaron de una forma u otra. Cogiendo palos, riéndome, me soportaron. Bendiciones para ti, mi hermano, y tu familia. Y que el Señor te me cuide y te me proteja. Y como tú quieras seguir, aquí hay un hermano, hay un amigo, y eres bienvenido a mi casa. Bendiciones para todos y que papá Dios me lo cuide. Igualmente a usted, estamos aquí en Cleveland, a sus órdenes. Donde quiera que estemos, vamos a seguir a sus órdenes. Y que papá Dios también lo bendiga a usted y a todos los suyos. Muy bonita la entrevista. Tremendo ser humano, la humildad ante todo. Bendiciones, Manny. Bendiciones para ti también, manito. Y diciendo a los seguidores, quédense en casa, que esta cuarentena no está nada buena. Bendiciones, manito. Gracias.